solita. Me quedo sin palabras cuando ve tu carita. Tiene trato no, me tiene desesperado. Pierdo la calma cuando tú caminas. Me tiene descontrolado, esa boquita me mata. Tu movimiento me atrapa. Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo. Esa boquita me mata. Tu movimiento me atrapa. Quiero escaparme contigo, no que no sean mis amigos. Nosotros dándole la bienvenida a una entrega más de este su programa Farándula Latina y más. Póngase cómodo porque este es el toque de queda que inicia ya. Roll and roll. Buenas tardes, damas y caballeros. 5:30 de la tarde. Ya se acerca el verano. Viene por ahí todos los picoteos y todos los ambientes. Sean todos bienvenidos a Farándula Latina y más. Un programa que siempre trae muchas informaciones. Cash Flow Partner, que está aquí presente con nosotros, doña Nancy Torres. Y también tenemos un paquete de farándula encendida, Rita, para el show de esta tarde, ¿verdad que sí? Y tenemos ahí de fondo esa como boquita, siempre, que es siempre el tema que está comenzando a colocarse en la ciudad de Nueva York al gusto del pueblo. Así que yo hice música para que el pueblo la deguste y ahora mismo está dando sus resultados. Quiero decirle a toda mi gente que el tema está en YouTube. Usted entra a YouTube, roll and roll esa boquita, pa, y bájelo ahí, haga un party de una vez con el tema. Y cuando hayan más temas nuevos en típico, se lo va a dejar saber también para que bajen y pero hagan su rumba. La verdad que sí. Hace falta sonarlo en la mega. Bueno, porque está sonando en todas las emisoras locales. Sí, aquí en gracias Estados a Dios. Unidos, y en los comercios también. Sí, y estamos en muchas emisoras online, en España, estamos en Puerto Rico, estamos en varias emisoras online. Y como usted dice, aquí en la ciudad de Nueva York, lo que es Bronx, Queens, Manhattan y el área, y toda el área aledañas, estamos ya colocados en todas las estaciones de radio, realmente. Pero nos falta la mega. Y yo voy a poner a Ale Sensecio, porque me tiene que ayudar. Ale, tú me ayudas para acá y yo te ayudo aquí. Tú me das ya en la mega un ching y yo te doy un ching aquí en mi programa. ¿Verdad que sí, Rita? Sí, sí, porque podemos hacer la cosa de amigo. ¿Qué sí tú crees? Vamos a ver. Ahí tenemos, señores, el tema, esa boquita. Rita López, siga, Rita López, nos diga. Vamos a un breve corte comercial y retornamos. Rita, yo, no, antes de irnos al corte, yo quiero piropiarla. Usted está preciosa, vestida de rosado. Me gusta mi color rosa. Bella, femenino, se ve. Se usted ve una mujer color bonita, pero usted está hoy extravagantemente bella. Ay, wow. Así que gracias. El color limoncillo te va muy bien. ¿Me queda bien? Sí, muy bonito. Bueno, dicen te que te ve soy juvenil también. ¿Es verdad? Sí. El cortecito que te dio, mira, tu amigo. Tú muy sabes bien que muchas chicas jóvenes me están diciendo que me queda bien mi canita, Rita. ¿Me la dejo? Por supuesto. ¿Me dejo mi flow así? Sí. Bueno, si las chicas son las que mandan. Si ellas mandan, yo hago. Así que ya sabes. Nos vamos a un corte, mi gente, y retornamos. Continuamos. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa, pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. La mejor selección de uvas, un vino con gran personalidad. Comparte momentos especiales, saboreando el éxito, compartiendo nuestro legado. Les presentamos nuestra mejor colección, Don Tony Pérez, importado desde Curicó Valley, Chile. Para saber dónde comprar nuestros vinos, ingresa a nuestra página web www.dontonyperez.com. ANC Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial.
miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en A&C Brokerage. En A&C Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. De regreso con nuestra Nancy Torres de Cash Flow Partner para hablarnos de este tema tan interesante que es el dinero. Ella quiere darle las informaciones a usted para que usted consiga dinero fácil, rápido, sin muchas complicaciones. Nancy, como siempre, bienvenida a tu programa, Roll and Roll. Bueno, yo quiero decir hoy, serio lo que voy a hablar, que Nancy vino en conquista. Mire, yo no había visto a Nancy con las piernas afuera, pero Nancy es un cacho de hembra y no tieto. Como decimos los dominicanos, bateamos por 500, por Nancy Álvarez batea por los 600. Hey, caballero, mire la hembra que es que le habla a usted de todos los domingos aquí, que es una máquina. Chiquita pero tupía. Bueno, hey, bienvenida Nancy. Muchas gracias a los dos. Déjame, muchas gracias por esos piropos tan lindos. Ay, pero caramba, me siento así bella. No, usted sabe que usted es una mujer bella, claro. Mira, e inteligente. Y simpática, y muy inteligente, claro. Diga Nancy. Trato de ser lo mejor. Sobre todo en este negocio en el que yo estoy, hay que ser simpático. Usted no puede vivir odioso con la gente, ¿verdad? Claro. Sí, pero gracias a Dios que yo, bueno, a mí todo el mundo me cae bien. Yo siempre me siento bien con todo el mundo. Pero déjame decirte una cosa, nosotros tenemos tantos y tantos programas buenos para ayudar al comerciante y también al sí, porque no usted dijo la otra semana que había unos comerciantes que tuvieran 2 años, podían ir donde ustedes, Nancy. Sí, sí, vuelve y dígale años al público para que no se le olvide, Nancy. Sí, exacto. 2 años. Si usted tiene 2 años, mire, 2 años con su negocio, no importa cuál sea el negocio, no importa, Roland y Rita, lo que sea el negocio, usted puede ser un candidato para un préstamo. Exacto, pero usted puede ser bodeguero, puede tener farmacia. Usted puede tener una fritura. Lo que usted tenga, mire. Negocio, claro, un negocio y que le gusta mucho a la gente. Exacto, el negocio que sea que usted tenga, no importa, mire, el negocio que sea que usted tenga, llámenos porque eso es de seguro que lo vamos a poder ayudar. Si usted tiene 2 años, por lo menos, tiene que con tener su negocio estable. Con su negocio estable, que usted está pagando sus tasas ya por 2 años. Perfecto. Mire, con esos 2 años nosotros vamos a trabajar con usted. Nosotros somos la gente del sí. Nosotros somos los y no que del no. Sí. Siempre le vamos a decir sí. Así que si usted tiene 2 años con nosotros, usted va seguro y le podemos conseguir. Si tiene buen crédito, usted puede conseguir con nosotros de 100, 150 hasta $200,000. No importa, claro. Nancy, el estado que quien esté mirando el programa quiera llamar. No importa el estado de este país. No. Puede ser en todos los Estados Unidos. Déjame decirte que yo tengo clientes por todas partes. Mire, yo tengo clientes en New Orleans. Okay. Yo tengo clientes en Miami, en Orlando, en North Carolina. Chicago, usted me dijo que usted dio por toda esa zona por ahí. ¿Cómo manejas, Nancy, esos clientes que están en otro estado? Yo los manejo por teléfono, regular. Sí. Okay. Hablamos por teléfono. Y si hay este grupo y todo, pues yo voy allá. Da una charla, por lo menos. Sí, yo he dado seminarios, doy seminarios en todos esos estados por allá lejos. Yo tengo por todas partes clientes en Buffalo, en Georgia. Ok. En Georgia doy un seminario grandísimo. Tengo muchísimos clientes por allá el año pasado y que todavía tengo y sigo teniendo clientes, constantemente me siguen llamando, mira ahora tengo mi hermano, mira ahora tengo mi primo, porque le van bien y quieren seguir con nosotros. Y lo recomiendan. Y lo recomiendan porque le fue bien a ellos. No pierda tiempo, llámenos al 212-781-8800, el número en pantalla. Pero si no, llámeme a mí que también le he estado diciendo a la gente, 845-420-4723. Ese es el número mío privado, usted llámeme y yo lo voy a ayudar, por supuesto que lo voy a ayudar. Nancy, tú dijiste la semana pasada que ese préstamo era sin intereses, el de el comerciante con 2 años establecido. Sí, sí, sí. O sea, puede pagarlo, dice, en 5 años. En 5 años. Por ejemplo, si usted agarra
$50,000, porque fíjese, si usted tiene buen crédito, usted va a agarrar más, usted puede agarrar 100, 150, $200,000, pero si usted, el crédito suyo no está muy bueno. Pero tiene el negocio. Pero tiene su negocio por 2 años establecido. Perfecto. Le podemos conseguir hasta $50,000. Entonces usted va, son pagaderos a 5 años, sin intereses, usted va a terminar solamente pagando lo que usted agarró exactamente, esos $50,000, que viene siendo 60 meses, son 5 años, y usted lo que va a pagar son $833 mensuales. Nancy, que eso en buen cibaeño dice, una vaina bien. Una vaina. Vamos, Rita. Bien, y dijiste también la semana pasada, Nancy, que el dinero que tú necesitas para lo que sea, hasta las mujeres que necesitan hacerse una cirugía estética. Claro, lo que usted quiera. Sí, porque vamos a suponer un ejemplo. Una señora que es dueña de un salón, tiene 5 años, puede solicitar un préstamo y dice, le voy a meter 25 al salón y voy a coger 10 para ponerme linda porque estoy gordita. Ejemplo. Y en el caso de que no tenga el negocio, Nancy. Tiene que tener un buen crédito. Bueno, creo, si fíjate cómo es la cosa. Si usted no tiene negocio, todavía nosotros le podemos conseguir, si quieran préstamos así, pagándolo usted, sí, podemos conseguirle entre $10,000 a $20,000. Okay, que usted pues lo puede pagar ahí en 5 años, sí, sin intereses. Claro. Eso dan para una lipo y adiós, sobra. Para todo, le da. Oye, para mucho más. Para, y para le da para montarse un... Mire, esto le da para usted montarse un negocito. Sí. Puede montar un negocito. Y también usted puede hacerse su lipo y lo que usted ponerse quiera. Ponerse bella y hermosa. Puede cogernos $20,000. Y tarjeta de crédito también. Yo soy de los hombres que estoy de acuerdo que las mujeres siempre estén lindas. Y que se quieran poner linda, perfecto. Entonces usted puede coger $20,000, pagadero a 5 años o 60 meses. Lo que va a pagar son $333 Oye. Mensuales sin pagar intereses. Y mire, pero también si usted quiere el otro programa, que perfecto, es el otro que es un programa de autoliquidación. Ok. Pues usted entra, que se llama el JV Program, que es el programa de autoliquidación, usted se puede meter también, y fíjese lo que le digo, usted puede coger entre $15,000 a $30,000 que usted no tiene que pagarlos. Sí, porque mira qué pasa, Rita. Ese mismo yo lo cojo también. Ese lo cojo yo también. Nancy, una persona va a Cash Flow, a veces van a Cash Flow de ustedes, una dama va y dice, Nancy, yo quiero $20,000, sí, explícame la forma más fácil de yo pagarle. Hay muchas formas que Nancy se la va a explicar, y una ya la va a coger porque la va a ver cómoda. Sí, o sea, claro, no la ve sí, con dificultades. Claro. Sin dificultades es la palabra, claro, realmente. Si usted tiene un buen crédito, si su historial crediticio es bueno, sí, y está limpio, ¿no? Sí. Está bueno. Y a la misma vez, usted tiene el score, ¿cómo se llama el score en español? El statement. El score es la numeración que tú tienes en el límite. El límite. ¿Cómo se dice? El puntaje. El puntaje, perfecto. Perdonen que yo sé decir el score, pero no lo sabía decir en español. Ay. Ok. El puntaje de crediticio, ¿verdad? Sí. Tiene que estar de 680 en adelante. Perfecto. Si lo tiene de 680. Eso es para una persona que no tenga negocio. No, sí, para estamos hablando de ya algo que sean de $10,000 a $20,000 o para el que le estamos llamando el JV Program, yes, que es el programa de autoliquidación. Okay. ¿Vean? Esos, fíjate, estos son préstamos que lo hacemos directamente con una de nuestras compañías, ¿ven? Lo agarramos a través de una de nuestras compañías. Usted okay, viene siendo socio de nosotros. Entonces, oh, perfecto. Ahí no entran en juego los bancos, sino con ustedes. Sí, no. Se entran con juego los bancos. Siempre van a estar, porque nosotros no somos bancos. Okay. Pero viene siendo a través de nuestra compañía también. ¿Entiende? Entonces, sí, nosotros hacemos socio a usted con nosotros en este caso. Sí. Entonces, fíjate cómo es la cosa. Usted coge entre 10 a 20 mil, ¿verdad? Sí. Pagadero a 5 años. 60 meses sin pagar intereses. 300 ahora, y pico. Exacto, 333, si son 20. Ahora, si usted quiere meterse en lo que le llamamos el JV Program, que viene siendo el de autoliquidación. Perfecto. Mire, oiga lo que le voy a decir. Ese está buenísimo. Como le estaba diciendo antes, si usted tiene, usted entra de una vez, entre 2 semanas a 5 semanas, usted tiene su dinero en la mano. Ah, eso, pero si usted tiene buen crédito, buen lo crédito, que le estaba diciendo, que el historial, perfecto, crediticio esté bueno y que ¿cómo dijimos? El score. El puntaje. Sí, pues sí, tiene sí, que sí, grabarme ese, el sí, puntaje, claro, entre
680 en adelante, que las tres compañías del Buró de Crédito de los Estados Unidos, Experian, TransUnion, Equifax, tienen que darnos 680 en adelante. Si ellas, si esas tres, Experian, TransUnion, Equifax, nos dan 680 en adelante, usted está ahí listo. Si eso es así, y también el además del score, que también el historial crediticio esté bueno, usted se va a funding, como le llamamos, a buscarle dinero de una vez, y entonces entre 2 a 5 semanas usted tiene su dinero en la mano. Ahora bien, si usted tiene mal crédito, sí, pero usted cualifica para uno de nuestros programas, se lo vamos a limpiar, a reparar, más bien se dice, se le vamos a reparar de gratis. Bueno, señores, entre 3 a 5 semanas. No, perdón. De 3 a 6 semanas entre, o de 3 a 8 semanas. Entre 30 días a 90 días usted tiene el crédito limpio, completamente reparado. Y después que esté reparado, le llevamos a buscar dinero rápido y ahí está su dinero. La exhortación para que nos marquen al número que está en pantalla y el celular de Nancy, que es el número. El que está en pantalla, ya ustedes lo saben. ¿Y el suyo, el suyo? El celular. Bueno, el celular mío es 845, el área code, 845-420-4723. 845-420-4723. Y mire, yo lo atiendo. Hemos llegado al final por esta intervención de la bella Nancy, por este domingo. Pero recuerde que el próximo domingo Nancy estará aquí a las 5:30 de la tarde. Nosotros continuamos con Farándula Latina y más. Lo esperamos. Cash Flow. ANC Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxis, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en ANC Brokerage. En ANC Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. En el mes de la herencia dominicana, Cibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujols, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Meat Products, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. La mejor selección de uvas, un vino con gran personalidad. Comparte momentos especiales saboreando el éxito, compartiendo nuestro legado. Les presentamos nuestra mejor colección. Don Tony Pérez, importado desde Curicó Valley, Chile. Para saber dónde comprar nuestros vinos, ingresa a nuestra página web www.dontonyperez.com. Roland Roll y yo nos vamos en farándula ahora. Bueno, nos vamos en farándula siempre picante, actualizada, porque el público de nosotros tiene algo que dice: Roland Roll, Rita López siempre vienen por el mismo centro con la farándula, ¿verdad que sí? Romeo Santos tiene un problema. ¿Cuál es el problema, Roland? Bueno, hay una canción de Romeo Santos ahí que insiste a que las jóvenes de 18 años estén, la canción como que habla como de sexo y demás. Está caliente. Está tema. Entonces yo vi que él hizo un video medio picantón, golo ahí, Romeo Chulambrico, él, dándose unos golpes exóticos. Y la muchacha en una la metió en un rincón que se veía que la tenía ya tú sabes cómo. Y YouTube como que le ha prohibido algo a él. No, él tuvo que retirar. Él salió, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo él? Tuvo que retirar el video y entonces lo editó nueva vez porque tú sabes que YouTube estaba picando, sí. Y le censuró el video, pero nada, lo cogió por el lado amable. Por el lado amable. Y lo arregló, lo editó y ya sí lo pueden ver. Yo vi que dijo, última vez que yo voy a dar explicaciones de mis canciones, qué sé yo cuánto, dijo él, como sequilló. Muy sensual. Muy quillado, Romeo Santos.
Y hay artistas, mi gente, que no sé qué pasa, se les escasea el talento. ¿Cómo así, Rita López? En días pasados estábamos hablando de la materialista que está escasa de talento, se ha dedicado a hacer videos caseros, okay, y a criticar a las artistas que están trabajando. Y ahora le toca el turno a Mara la Negra, que creo que se le escaseó el talento y ahora también solamente le brinda a sus seguidores videos caseros. Pero Mara, una morena que canta bellísimo, con una morena que está lindísima, con un cuerpazo y canta lindísimo ella realmente. Buena, sí, vocalista, sí, baila lindo. ¿Por qué ella se ha dedicado a esa payasada? Son payasadas eso. Bueno. Y el arte que Dios le dio lo tienen en el rincón tirado, sí, ¿verdad que sí? Realmente a lo que tienen que sacarle provecho no le sacan y pretenden sacarle provecho única y exclusivamente a su cuerpo. Vamos a ver, Jorge. Vamos a Mara la Negra, que está durísima siempre, amore. Rita López, ella está tratando de imitar a la Kardashian, que se hizo famosa haciendo videos y demás, ¿verdad que sí? Sí, pero que Amara tiene una carrera en la cual ella no necesitaba ni siquiera para continuarla, porque arrancó muy bien. Excelente. Entonces excelente. A la gente le gustaba, ella tiene su público y sus seguidores, pero se ha olvidado de lo que realmente ella sabe hacer y que quizá le saca más provecho que un bendito like de un video enseñando su cuerpazo. Ya sabemos que Amara tiene ese cuerpazo muy lindo, ella muy linda, pero realmente nosotros queremos ver más. Queremos que ella retroceda y piense que lo que ella está haciendo ahora, el provecho que le va a sacar es muy mínimo a lo que ella podría sacarle a su carrera de cantante. Bueno, realmente Amara la Negra, Rita López, con eso ella no está ganando dinero. Te dan 100 mil likes, chévere, 200 mil. ¿Qué está ganando? Tú vas a ganar, negra, cuando tú te vayas a los shows, a hacer tu show, a los sitios, donde tú cobres tu 2 mil y tu 3 y tu 4 mil dólares, que te lo van a pagar porque tú eres una negra carismática. Por favor, déjate de esos videos, que esos videos, Amara la Negra, no te están dando dinero a ti. Lo que están dando es que la gente dice, se descontinuó del arte y mira lo que se dedicó. Eso lo hacen las mujeres que no saben nada, Rita López. Que no tienen nada que hacer. Que no tienen nada que hacer. Claro. Eso, pero ella es una profesional de la música y del canto. Así que, mi exhortación. Miré a Joseph Cáceres, que lo admiro, realmente admiro mucho su trabajo. Pero lo vi hablando de un artista. Bueno, Rita, no, espérame decirte a ti. Mira, Julio Iglesias se fue de la República Dominicana. ¿Qué dijo Joseph? Y lo vi criticando a Chimbala y dice él que... Vamos a ver el video y vamos a ver lo que dice Joseph Cáceres de Chimbala, que lo encuentra eso como muy grande, que Chimbala vaya a los escenarios de Premio Soberano y realmente considero que no es nada grande. No, ya Chimbala es una figura de ese género. Es una figura. De ese género, sí. Exacto. Figura y productor. Vamos a ver si estamos listos. Sí. Fresco, ¿no? Cuando pensaban algunos como Chimbala que iban a estar en el escenario del Teatro Nacional en un Premio Soberano. ¿Por qué no? Si Chimbala es un cantante de los que están pegados. Es lo que dice que cuando iban a pensar, pero ellos salieron a la música del dembow, se pegaron, ya se dieron a connotar y ya su tiempo llegó de estar ahí. Pero que porque es raro. Comenzamos así, no se lo puede encontrar raro. Pero ¿por qué Chimbala no pudo haber soñado ir y estar en el escenario del Teatro Nacional? ¿Por qué no? Porque chiquito. Si es... Lo quieren minimizar. No, eso está sí. muy mal. ¿Cuándo él soñara? Claro. Si él es cantante, lo puede soñar desde que inició su carrera. Porque te la voy a poner más cómoda. Nelson E anduvo todos los escenarios del mundo y ganó todos los premios del mundo. Y era un enanito de este tamaño, de dos pies. Exacto. O sea, Chimbala es un gigante delante de Nelson E. Y no lo puede Joseph Cáceres minimizar al por eso. Por su tamaño no, porque el hombre no se mide de ahí para abajo. ¿De dónde es que se mide el hombre? Ya tú sabes. Ahora hay un problema. Rita López, hay un problema. Cuidado, dice Jorge. Hay un show en Los Soberanos con tres demboceros. Mozart La Para, El Lápiz y Don Miguelo, creo que es. Dice El Lápiz que no va porque donde está Mozart La Para y no puede estar. ¿Tú no sabes qué es lo que pasa? No, ¿qué es lo que pasa? Ellos dos se manejan los dos con la misma jerga, rapeando. Los tipos que rapean como ellos, no les gusta sentirse que este le puede comer lo dulce. Si El Lápiz no va, él se va a poner abajo, porque van a decir, Lápiz,
le cogiste miedo a Mozart La Para en el evento. Y Mozart es un duro. Y por un duro. En eso. Sí, así que yo creo que fue que el lápiz se mandó. Se mandó a correr como un caballito. ¿Verdad que sí? Nosotros sí. Tenemos un material ahí también de Niurka Marcos, que teníamos mucho que no hablábamos de ella. ¿Y Niurka está viva todavía? Está viva, viva y trabajando mucho en México. Así vamos a ver, Jorge, ¿qué es lo que dice Niurka? Acosada, no puedo hablarte de eso, ¿verdad? Pero mira, aquí hay un punto muy sencillo. Si tú llegas a un lugar, te piden la y no la quiere dar, vete. Si el que te pide la es el productor, te así es. ¿Corres el riesgo o no? El punto es que ahora, después de haber tanto, están tratando de buscar monstruos. Entonces, mi amor, a estas alturas, con tanta cana que tienen en la... es cuando vienen a avisar que fueron ultrajadas, violadas. Ella tiene toda la razón. Pero, no, ella está diciendo toda la verdad. Hay mujeres que después que dan mucha tabla, vienen a saltar y que no, porque fulano... me abusó. Me abusó. ¿Qué te abusó de qué? Si cuando tú querías ser famosa, tú dejaste que el tipo pa por todos lados. Así que después que son famosas y adineradas, ya ahora la abusaron. Sí. Cuando estaban empezando, que la empezaron a tocar, se quedaron calladas porque querían fama. Exacto. Y fortuna. Entonces, ¿dónde está el abuso? Así quiere una demanda a Donald Trump de que él abusó a Donald Trump cuando la hizo famosa. Niurka Marcos dijo una gran verdad y yo estoy de acuerdo con ella. Hubo mucho pito, sí, en lo que ella habló, ¿verdad que sí? Parece que dijo de todo. Bueno, señores, nosotros nos despedimos aquí con este comentario extraordinario de Niurka Matos, ¿verdad? Marcos. En Farándula Latina y más. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima, Dios mediante. Bendiciones.